Celebramos el domingo, el Día del Señor. Hoy con gran alegría nos acercaremos todos a nuestras parroquias para celebrar la Eucaristía en torno al altar del Señor, para escuchar la palabra de Dios que tanto nos fortalece, nos anima, nos ayuda, nos cura. También para recibir el cuerpo del Señor que nos fortalece en nuestra peregrinación a la vida eterna y para encontrarnos con nuestros hermanos cristianos que junto con nosotros vamos peregrinando a la eternidad. El Evangelio de este domingo es continuación del Evangelio de la semana pasada, en la que Pedro hacía profesión de fe en Jesucristo. En el Evangelio de hoy, Jesucristo les presenta la cruz como parte inherente de su seguimiento. Recordemos que lo que dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, que cargue con su cruz cada día y me siga. Pues bien, eso a Pedro no le gustó mucho. El tema de la cruz le alteró, tanto es así que se llevó aparte a Jesús y le dijo: Jesús, eso a ti no te puede suceder. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como el mundo y no como Dios. Todos, queridos hermanos, estamos llamados a la conversión. Todos estamos llamados a aceptar la cruz en nuestra propia vida. Ante la cruz caben, digamos, dos actitudes: la resignación, que tiene un cariz negativo, o la actitud del cristiano, que es la aceptación. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues bien, ojalá que la meditación de este Evangelio nos ayude a nosotros a acoger la cruz como se vaya presentando en nuestras vidas. Hasta aquí nuestra reflexión de este domingo. Que tengáis un feliz día y una buena y santa semana. Dios os bendiga.